Hoy estamos a las puertas de un partido espectacular, una hinchada que quiere ovacionar a estos equipos que se vienen a la cancha. Crece la ansiedad mientras nos preparamos para ver cómo se desarrolla este encuentro. Hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles. Fernando Palomo junto al matador Mario Alberto Kempes. Compartiremos con todos ustedes desde esta cabina este partido de octavo de final de la Copa Mundial de la FIFA. Yo creo que ya están todos preparados en casa y acá para ver un verdadero partidazo de fútbol. Hoy tenemos enfrentamiento entre la selección femenina de Suecia. Enfrentará a Estados Unidos. Yo me imagino, Fernando, que estas 22 chicas lo van a dar todo en este octavo de final, en esta Copa Internacional, porque cada vez se ve más cerquita a donde todas quieren llegar, que es la gran final. Las 11 suecas que saltan a la cancha para enfrentar el partido de hoy en pantalla. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. Estas son las 11 jugadoras del equipo nacional de Estados Unidos. Bastante convencional el modelo que ponen en el 11, un 4-3-3. Y sí, uno se imagina que van a tener que ir a buscar el partido y eso es bueno. Arranca el partido. John. Horan. Se viene acercando. Defiende bien para recuperarla. Aslani. Avanza por dentro. Le ha faltado muy poco. Pegó en el travesaño. Muy bien lo de la referee. Dejó seguir la jugada. Dio la ventaja y al detenerse el juego muestra la tarjeta. Andy Sullivan. Alison Nair. Esta puede ser buena. Mira dónde recupera la pelota. Rodman. Ahí le da la ventaja. Con esto pasan a ganarlo. ¡Gol! Primero del partido. Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peligro. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había.
entretenido hasta ahora. 1-0 estamos. La hace bien recuperando la pelota. Crystal Dunn, atento con el peligro en esta jugada. Va bien abajo a defender a Isaac, el lateral. Ahora se han quedado con la pelota. ¡Cuánta calidad, por favor! ¡Mira esa elegancia! Cortando bien ese balón. Este Plasterios. Angeldol. ¡Ojo que le pega! Un control muy fácil después de un disparo sin riesgo. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Hasta ahí nomás llegó el peligro. Buena pelota y pueden llegar primero. ¿Cómo encontró esa línea de pase? Mira qué timing de esta jugadora, por favor. Ahí cuenta con apoyo. Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta. ¡Ahí está! Era tan fácil como darle un pase a la red. La verdad que no me explico, Fernando, lo que pasó en la defensa. Porque estaban todas dormidas, ¿eh? Todas. Hay que reconocer que la jugadora que anotó fue un monstruo, pero algo tenía que haber hecho la defensa. Y la pizarra por ahora 1-1. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta, seguro. Esto es amarilla para la referí. Y lo fue, está más claro que el agua. Alex Morgan. Smith. Sullivan. Ha hecho muy bien la referee. Prosigue el juego. Sí, yo. Muy fuerte abajo. Esto debería ser tarjeta. No podía ser de otra manera que le mostraran amarilla a esta jugadora. No hay peligro para la arquera. Rolfo. Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano. Ojo que se viene y bandera levantada. Rolfo. Por ahí se escape, puede ser. Todos pensábamos que era gol, vaya tajadón. Thank you.
tiro de esquina al centro del área. Ahí tienen enorme tarea defensiva de esta jugadora, ha sacado la pelota en la línea. ¡Gol de Suecia! Ay, señores, lo que le espera a estas chicas cuando termine el partido, porque realmente ha sido un desastre la forma con que han querido despejar esa pelota de peligro. No pudieron hacerlo en ningún momento. Y el contrario las castigó marcando un gol. Señoras y señores, se ha terminado la primera parte. Todo preparado, todo listo. Arrancamos la segunda parte. Y lo que se viene a continuación es un tiro libre para Suecia. Le ha quedado clarito ya esta jugadora, nada más de lo que ha hecho. O si no, la siguiente ya no vendrá con palabras, sino directamente con una tarjeta. La selección femenina de los Estados Unidos hará un cambio. Aslani, sin inconveniente alguno para la guardameta. Sullivan. ¿Podrán crear algo ahora que tiene la pelota de nuevo? ¡Se les ha ido un gol, Marito! Bueno, es una pena porque este gol supuestamente iba a ampliar esa gran diferencia para que el equipo jugara más tranquilo si cabe. Tenemos cambio ahora en el campo. Con la pelota Megan Rapinoe. Vamos con Horan. Buen trabajo de la defensa. Y si se lanzan a contraataque. Atento, buen pase. Se viene el gol. ¡Ojo! Se viene el gol, atento. Gran tapado. Se aleja el peligro. Ahí va a meter el córner. Y hay tiro libre para Suecia. Le va a perdonar la tarjeta a Mario. Solo una advertencia. Advertencia y mucha suerte. Van a mover el banco de suplentes para un cambio. Tipo calcetín viejo salió ese tiro libre, flojo y para afuera. Recuperación cercana al arco rival, maravilloso.
Quiere dinamismo, la referí, siga, siga. Sí, pero una compañera de la que le cometieron la falta tenía la pelota y continúa el juego. ¡Cuánta técnica para mover el balón, por favor! ¡Va buscando el empate! ¡Sensacional atajada! Y después de esta jugada, la referí que saca tarjeta amarilla. Llueve el córner al centro del área. ¿Y ahora qué hacen con ella? Recuperaron bien. Bien ahí la arquera. Y tenemos otro tiro de esquina nomás. Tsunami de oportunidades en el área. Esta es una buena oportunidad. ¿Cuántos mano a mano va a desperdiciar este equipo? Se asoman y la ve clara. ¡Qué bien se tiró esa jugadora! ¡Se viene un penal a favor de Suecia! Ahora intenta sumar de nuevo. ¡Gol! ¡Golazo de penal! Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Le van a dar la ley de la ventaja. Caroline Seger. Este Plasterios. ¡Ah, qué opción que tiene! ¿La va a aprovechar? ¡Ahí le pega! ¡Colorín! Colorado, me parece que el partido se ha terminado. 3 goles de diferencia. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Rapinoe. Sullivan. Viene Horan. Fácil, se quitó la marca. Es buena para Horan. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Atentos que hay chances de contraataque. Están esperando que se abra el espacio. Hay un rebote claro. Estaba que lo cantaba el gol, Marito. Una jugada rapidísima. La contra, lamentablemente, no lo pudieron aprovechar. Solo 2 minutitos le quedan al partido. Gran posibilidad.
Sigue el peligro después de eso. Y lo va a clavar. John Anderson. Va cruzando la pelota. Centro a la olla que ya la defensa controla. De acá se pueden descolgar en transición. Y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco. ¡Qué buena tapada! Al córner al área. Y hasta acá llega la acción. Todo es felicidad con este silbato final. Siguen en carrera los locales. Bueno, el haber jugado en esta ronda tal y como lo hicieron, eso significa que la confianza que tienen para enfrentar partidos venideros va a ser muy, pero muy importante.